Aquí en Astorga hay una exposición del gran fotógrafo Jordi Socías y asistimos a una entrevista entre Socías y el periodista Magín Reguillo. Nos sorprendió que en la conversación saliera un tema que nosotros llevamos debatiendo ya un tiempo con referencia a Galdós. ¿Cuál es la diferencia entre la imagen en color y la de en blanco y negro? Sí, en efecto. Fue un coloquio estupendo entre ¿sí? el magnífico periodista Magín Reguillo y este famosísimo fotógrafo Jordi Socías, ¿sí? que Manuel Vicent dice que si no te ha fotografiado este hombre, no eres nadie no eres en la nadie. Cultura española. Pues nosotros no somos nadie, ¿no? No. Entonces, lo que te refieres y hemos hablado es que en ese coloquio, Socías decía que la imagen en blanco y negro, porque sus fotografías son muchas en blanco y negro y otras en color, que esa imagen en blanco y negro quedaba más, que llevaba al que miraba a especular más con lo que veía. Tenía más libertad en la mirada, podía mirar a esa imagen y como darle, añadirle el vida. Mientras que en la fotografía en color, él decía que la imagen era como más real y el espectador tenía menos capacidad para interpretar. Para interpretar. Así dijo que la imagen en blanco y negro era, en cierta manera, atemporal, que a mí me pareció muy acertada. Que era muy acertada, ¿no? Sí. Y esto, como bien sabes, nos recordaba toda la lucha que hemos tenido tanto en la exposición en Madrid como en la biografía, que era el concepto que estaba detrás de todas las exposiciones que hemos hecho, la de Madrid, ahora la de Astorga y luego la que va a haber en Las Palmas y luego en Tenerife. Y era esencialmente que yo quería que tanto la exposición como la biografía fueran en color, porque como recordarás, nos dimos cuenta en un momento dado que la gente piensa que Galdós vivió en una época gris, que no veía colores. El siglo XIX. El siglo XIX, lo cual es un absurdo. Claro. Y por eso hemos incluido, tanto en la exposición como en la biografía, cuadros de Sorolla, precisamente del Hombre de la Luz, sí, para dar una idea de que Galdós era así y, por ejemplo, los cuadros que te comisionaron para presentar el chalet de San Quintín en color. Sí, pero y va con esta idea de la precisión y el detalle, porque esto, aquel cuadro no fue una obra de arte, sino un estudio. Que, claro, en color, sí, de aquel edificio que desgraciadamente ya no existe. Bueno, entonces, a mí esto me pareció muy interesante esta discusión y por eso pensamos que sería un buen tema para una charla, porque es precisamente en la biografía de Galdós y como digo en la exposición que nos dimos cuenta que faltaba algo, sí, y lo que faltaba era la luz. Entonces, narrar naturalmente el texto literario es en blanco y negro. Es el negro de la tinta impresa sobre el blanco de la página. Entonces, los mismos textos literarios como que reafirman ese elemento del blanco y negro, ese colorido, y entonces, claro, reafirman también la interpretación. Pero ¿cómo hacemos nosotros para que haya un texto en colores? Bueno, hoy en el mundo digital eso es muy posible, sí, pero
Eso es otro aspecto que no vamos a entrar en él. Pero entonces resulta que cuando un escritor como Galdós está escribiendo, la realidad que él tiene en la cabeza es en color. Por supuesto. Pero la realidad que nosotros recibimos es en blanco y negro, a través de las letras impresas. Entonces, claro, ¿qué es lo que tiene que hacer el lector? Y eso es lo que nosotros queríamos hacer en la biografía y en las... Y hemos hecho pasar del blanco y negro impreso al color. Por eso yo cuando oigo muchas veces, ¿no?, insisten, ¿no?, otros biógrafos y otros críticos, porque yo voy al texto, porque yo... Oye, el texto. Digo, un momento, vamos a ver, el texto, pero... Tiene su contexto. Tiene su contexto y su revelado. Por supuesto. Que es lo que en este estupendo debate Socías y Revillo nos pusieron de relieve. Entonces, yo por ejemplo pienso que, para poner un ejemplo, ¿no? A ti siempre te gusta mucho que ponga ejemplos. Yo pienso, por ejemplo, que yo leía no hace mucho Fortunata y Jacinta, y lo comentaba también con otro amigo, con Bernardo Díez, que la acaba de leer también, y uno de los personajes que a mí me gusta mucho es Feijóo, claro, porque Feijóo es como un doble de Galdós. De hecho, la Pardo Bazán enseguida cuando leyó la novela dijo, este pájaro es, parece el autor, ¿no? Parece Galdós, ¿no? Y lo que quería decir es que, claro, volviendo a lo que hemos dicho antes, Galdós no se piensa en blanco y negro, se piensa en color, pero Feijóo nosotros lo recibimos en blanco y negro. Entonces, si queremos de verdad disfrutarlo como personaje y disfrutarlo como... lo que es una especie de doble de Galdós, igual que lo es el médico Mikis, que es su amigo, ¿no? Que está basado en, como sabes, en un amigo suyo, en el doctor Tolosa Latour. Entonces, los vemos en blanco y negro, pero tenemos que revelarlos y entonces darnos cuenta que él lo estaba pensando, imaginando a sí mismo. Entonces, es precioso que el lector se dé cuenta de ese espacio o esa cámara en que va de la cámara casi oscura del texto impreso a la cámara iluminada de la imaginación del lector, que se une así de verdad con la imaginación del creador, que estaba en color, ¿no? Entonces, esto creo que nos permite abrirnos al autor, abrirnos al otro. Como dice Socías, encontramos en el color una imagen más real. Exacto. Yo creo que la lectura no es solamente ir al texto impreso, exige un revelado. En cierta manera, lo que hemos llamado siempre un revelado semiológico de todos los elementos que aparecen aquí insinuados en un texto. Y conviene saber entonces un poco del contexto. Claro. Y por supuesto de la biografía, que ahora sí que está a punto de salir. Ah, sí, bueno. Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que con eso ya... Sí, muchas gracias, Jamal.